Amigos, bienvenidos a Los Deportes, les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la Liga Profesional de Baloncesto, porque Gaiteros del Zulia recibió un ultimátum de parte de la FIBA. Si no cancelan sus deudas antes de mañana a las 2 de la tarde, serán suspendidos por los próximos 2 años de toda actividad. En un comunicado enviado por el director ejecutivo de la FIBA, Méricas Alberto García, a la Federación Venezolana de Baloncesto, advierte que si la suspensión no es acatada por la Liga y el equipo, la Federación Venezolana podría ser desafiliada, lo que pone en peligro la participación de la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos Río 2016 y en cualquier otra competencia internacional, como los Suramericanos de Mayores, que se jugará en Barquisimeto del 26 al 28 de este mes. De hecho, este jueves, la Comisión Técnica de la LPB suspendió la serie de 2 encuentros entre Gaiteros y Trotamundos de Carabobo, que debía comenzar anoche en Maracaibo. En resultados de este jueves de la LPB, Toros de Aragua venció a Bucaneros de La Guaira 89-88 en tiempo extra. André Barrett fue el mejor a la ofensiva por los Astados, con 22 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes. En tanto, Gigantes de Guayana superó a Guayquerías de Margarita 86-76, amparados en la labor ofensiva de Cier Sucre, quien anotó 16 puntos con 6 rebotes y 1 bloqueo. Seguimos con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pues los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes realizaron el primer cambio de cara a la temporada 2016-2017. El actual campeón recibió el jardinero Ezequiel Carrera a cambio del receptor Josmil Pinto. En la temporada pasada, Carrera terminó con promedio de 262 y jugó 8 temporadas con los turcos, mientras que Pinto dejó veraje de 256 con los felinos, equipo con el que jugó 6 temporadas. Cambiamos al fútbol porque el Sevilla se medirá al Barcelona en una final inédita de la Copa del Rey. El Sevilla igualó 2 goles con el Celta de Vigo en el partido de vuelta de la semifinal y avanzó a la final por marcador global tras ganar la ida 4-0. Iago Aspas marcó en 2 ocasiones para el Celta, mientras que Verbanega y Konoplyanka marcaron por el Sevilla. La sede de la final se anunciará la próxima semana. Bien, y terminamos recordando a uno de los grandes atletas de nuestro país, Rafael Vidal, quien falleció hace 11 años en un accidente de tránsito en Caracas. Ahí está Vidal, Vidal está apretando, está llegando hasta el alemán, va de tercero Vidal, Morales cerrando fuerte, Vidal va de tercero, perdió el alemán, Vidal se ha metido de tercero, segundo el alemán, Vidal tercero en nuestra apreciación. Vidal fue medallista olímpico el 4 de agosto durante los Juegos de Los Ángeles de 1984 al lograr el bronce en los 200 metros mariposa con tiempo de 1 minuto 57 segundos y 51 milésimas detrás del alemán Michael Gross y el australiano John Sieben. Vidal también subió el podio en los Juegos Suramericanos, Centroamericanos y Bolivarianos. Siempre será recordado por su carisma y un ejemplo deportivo para los jóvenes venezolanos. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía.